de la tarde con 18 minutos para hablar también de manera más concreta y también del fondo de cómo se llega a estas cifras. Agradezco mucho que esté aquí en el estudio la secretaria de Desarrollo Social, Blanca Almazo Rogel, quien justamente nos detalla un poquito más de lo que ya escuchábamos. Secretaria, bienvenida. Gracias, buenas tardes, Lili. Buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha y que ahora nos ve por Facebook Live. Y quiero hablar un poco en palabras como más concretas, que ¿sí? nos pueda comprender el auditorio de qué trata esto. A veces no estamos muy familiarizados con los indicadores, qué implica ello. Lo que podemos decir de que desde el inicio de esta administración pusimos como protagonistas a las familias morelenses. Con ello, pues todos los programas sociales y toda la inversión histórica que se ha hecho para poder reducir bien, ya lo decíamos en números en la mañana, lo que es la pobreza y la pobreza extrema, es decir, aquellas familias que se encontraban en un rezago. La medición que saca el Coneval, quien es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política en México, nos da cuenta de cómo vamos en todos los estados respecto a la política social implementada para salir o para apoyar y que salgan del rezago las familias que se encuentran en esta situación. Decirte que no es un ejercicio, no son datos que digamos el gobierno del estado, sino son datos que arroja el INEGI y que Coneval sistematiza para poder poner sobre la mesa cómo vamos en el tema de educación, cómo vamos en el tema de la salud, de servicios básicos a la vivienda, de la calidad y espacios en la vivienda y sobre todo el tema de seguridad alimentaria y seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya no se toma el tema de la pobreza con la falta de ingreso en las familias, sino que ahora se califica, se toma en cuenta si esa familia tiene acceso a la salud. ¿Cómo? Verificando que esté, si no tiene una seguridad social por su trabajo, que podría ser el IMSS o el ISSSTE, que pueda tener acceso al Seguro Popular, por ejemplo, que garantice que si tiene una situación de salud familiar pueda ser atendido. ¿O cómo se mide el tema de la educación? Por ejemplo, el rezago educativo, con todos aquellos programas que abonan a que los jóvenes estén bien en la escuela, o bien aquellos que tienen un rezago en la primaria y secundaria que en su momento no pudieron terminarla, no estén en este rezago de no haber concluido esos estudios. Esas se llaman las subcarencias de ese indicador. Pero quiero darles ejemplos. En el caso del indicador de alimentación, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que el INEGI encuesta a las familias y pregunta si han comido 3 veces al día, por ejemplo, si han comido 1 vez o 2 veces al día, y si tienen también en la semana lo suficiente para poder tener la alimentación de todos los integrantes. Quiero decirte que es uno de los indicadores que más avanzamos. De los 6 indicadores que hay, de esos que estoy mencionando, en todos tuvimos una reducción importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando reducimos el número de familias que ya no están en ese rezago, nosotros aumentamos este ejercicio de que los programas han ido hacia quien los necesita. El tema, por ejemplo, de el más importante y el que tuvo la mayor reducción fue el de servicios básicos a la vivienda. ¿Pero qué es eso? Se preguntarán qué son. Bueno, es el agua potable, es el alcantarillado sanitario, el drenaje, y es la electrificación. Desde hace 2 años y medio, un fondo que recibe el gobierno del estado para con los municipios, que es el fondo de apoyo para la infraestructura social, se ha reorientado. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, en lugar de que se ocupara para pavimentar calles, que se ocupara para comprar automóviles, para o para utilizarlo en ciertas cosas que no eran prioritarias en el municipio, ahora se está obligado a utilizarlo en estos 3 importantes rubros.
Eso también ha ayudado a que podamos avanzar en el estado y sobre todo pues decirte que se ha hecho una gran inversión y estamos revirtiendo justo esta gráfica donde lo recordarán mucho en el 2012 íbamos hacia la alza con mayor número de pobreza en Morelos y bueno, nos da mucho gusto que los resultados para este 2016, que no lo decimos nosotros, vuelvo a repetir, son los datos oficiales y los que se publican la semana pasada, pues nos coloquen en un estado que va avanzando y que sobre todo pues está garantizando que haya más bases para que las familias sigan saliendo de esta situación de pobreza y de pobreza extrema. Entendemos, secretaria, que para tener estos resultados exitosos, más de 33,000 morelenses que dejan esta clasificación de pobreza extrema, tiene que haber un trabajo en red, ¿no? Porque mencionaba áreas de educación, de servicios públicos, de salud, de alimentación, pues tiene que haber la intervención de varias dependencias, ¿no? Por el mismo propósito. Sí, es lo que explicaba, que no solamente ahora tiene que ver con el ingreso, es decir, cuánto gana esa familia para salir adelante. Ahora Coneval sistematiza la información de si está recibiendo esa información, más bien si están recibiendo esos servicios, para así tener esa información y decir, esa familia, además de tener un mejor ingreso o no, bueno, está recibiendo los servicios de salud, sus hijos están yendo a la escuela, en su casa ya no hay un piso de tierra, ahora hay un piso firme, o hay una cisterna, o hay un techo, y antes había un techo de lámina. Ahora esa comunidad o esa colonia tiene agua potable, y antes no la tenía. Entonces, todo eso cuenta. Todos esos elementos cuentan, que son los famosos indicadores, cuentan para poder saber si Morelos está avanzando en el tema de desarrollo social. Sobre todo el tema también de salud, que es un tema también que ha avanzado mucho en estos años. Y pues bueno, la inversión creo que ha valido la pena. Por supuesto que falta mucho más. Esto no es que estamos no estamos satisfechos, nunca se debe estar satisfecho, más bien vamos por el camino correcto, vamos nosotros atendiendo estas carencias, pero bueno, falta mucho, tenemos muchos retos encima, pero lo que nos dice esta medición es que vamos haciendo las cosas bien, porque estamos revirtiendo esta línea de esta gráfica que en algún momento pues iba en aumento y ahora la estamos reduciendo. Enhorabuena por los resultados, secretaria Blanca Almazo Rogel, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, y yo agradecida que haya venido hasta aquí a platicarnos un poco más a detalle de estos resultados favorables en el combate a la pobreza. Así es, seguiremos trabajando. Gracias, Lili, por el espacio para comunicar esto y pues bueno, creo que si seguimos aquí así vamos a hacer todo lo que sea necesario por salir adelante en Morelos. Muchísimas gracias. Gracias. Despedimos así esta conversación con la secretaria de Desarrollo Social, la titular de CDESO, Blanca Almazo.